Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito. Realmente estamos en el capítulo número 258 de Minecraft. El día de hoy nos encontramos todavía en Damsa, pero ya pude quitar un montón de cosas, eso sí, con mucha paciencia. Ya las pocas que tenía por aquí las quité, ahora las puertas también. Tengo una aquí. Esas pocas de aquí también las quité. Conseguí hacer un cofre, aquí guardé las puertas y todo esto. Tengo todas estas esponjas de vuelta, tengo otras aquí que recogí. Recoger una de estas toma por lo menos 5 minutos y medio. Todavía tengo el efecto este de fatiga minera. Y ahorita me lo volverá a dar. Intenté algo que Iceman me dijo, ir por leche. Pues ahora que aproveché y esto, ¿no? Entonces dije, bueno, tal vez puedo ir, coger una vaca. No, no traer la vaca, pero sí por lo menos tomar algo de leche. Quitar todas las esponjas que pueda y luego, cuando ya me vuelva a caer el efecto, pues lástima. Pero no, apenas me tomé la leche, ¡boom! Me volvió a dar el efecto. Así que lástima. Y les quiero mostrar esto. Esta es como mi nueva forma de subir por aquí. Ahí está el efecto otra vez. Aquí arriba estaba uno de los Elder Guardians. Conseguí matarlo. Su gran poder es el sus espinas para pegarme a mí. Aquí tenemos algunas otras esponjas que no terminé de quitar. Y bueno, en esa habitación es donde tengo yo entendido encontraremos a nuestro siguiente guardián. Pues no guardián, Elder Guardian, porque guardianes hay muchísimos, eso sí. Vamos a pararnos aquí en la mitad. Si podemos, si podemos. Uy. Aquí arriba parece que no hay nada. Vamos a una esponja aquí. Sé que el guardián siguiente está yendo por aquí en algún lado. Nope. Tú no eres el guardián al que busco. Lo siento, Mario, el guardián que buscas está en otra habitación. Debe estar allá arriba. Uy, ahí están las otras esponjas. No sé por dónde estará. Sé que es por este lado, eso sí. Porque, joder, joder. Porque si me subo, au, si me subo, si me bajo, voy a encontrarme con esto, con que en una de las alas, en esa ala de allá, está uno de los guardianes. Y da la casualidad que la entrada es por ese lado. Así que he de suponer que es por ahí. Vamos a llevar respiración, visión nocturna y algo de fuerza. Solo por si acaso. Listo. Como las esponjas también. Cuantas esponjas tengamos, nos serán de utilidad. Vamos a intentar ver si encontramos al siguiente guardi, al siguiente Elder Guardian. Uy. Y además el gran problema con los Elder Guardians es que puede que hayas matado a uno, pero si hay otro a una distancia de 50 metros, 50 metros, 50 bloques, te volverán a afectar. Así que GG. Voy a ponerlo por aquí. Luego voy a poner otro del mismo lado, aquí arriba. Trato de quitar la mayor cantidad de agua posible. Ay, vean, aquí hay otra habitación. De pronto es por aquí. Ah, no, no hay ninguna otra habitación. No me crean, estoy hablando mucha basura. No sé si es así. No sé si es así. Uf. Au, sí me pegó. Ok, lo puse donde no quería, pero funciona igualmente. Te voy a irlos quitando desde arriba, porque después el agua que viene descendiendo afecta. Y eso no es lo que yo quiero.
Necesito ponerla aquí en estos bloques de aquí. La maldita corriente no me deja. Ahí está, bien. Joder. Ahora, ¿dónde poner la siguiente? La siguiente voy a ponerla por aquí abajo. Y otra aquí abajo. Y yo creo que ya podemos ir ingresando a la siguiente habitación. Una gran pregunta es, ¿sí ven? Vuelve y se llena, o sea, esto es, toca desde la parte más alta, o sea, aquí donde están las esponjas. Aquí no hay nada de aire, nada. Ahora es que lo voy poniendo aquí. Bien. No hay ni aire ni luz. Vamos a dejar esa pequeña corriente de agua ahí. Yo creo que voy a arriesgarme. Ay, me van a pegar. Me van a pegar, me van a pegar, me van a pegar, me van a pegar. El lag me va a matar. Ya, tranquilo, tranquilo, lag. Voy a bloquearlo con tierra. La habitación de las esponjas nada más. Maldita corriente, déjame entrar. Uf. Au. Joder, déjeme avanzar, jodida corriente. Uf. Ahora sí podemos arriesgarnos con una, con secar. Ahí va una esquina. Aquí hay otra esquina. Atrévete. Eso, largo. Tú también, fuera de aquí. Guarda tus Entonces no, no las guardes. Quédate ahí. Gracias. Maté a uno de los guardianes así como a punta de esconderme de a poquitos y dispararle. Pues no dispararle, golpearlo. A ver dónde estará la siguiente habitación. Necesito algo de luz. Gracias. ¿Qué hay por aquí? Por aquí habrá un Elder Guardian. Allá abajo ya sabemos que es una de esas habitaciones que solamente tiene luces. Por aquí arriba nada. O sea, por aquí podemos olvidarnos. Ok, guarda tus espinas. Si las guarda, mejor para mí. Entonces vamos a bloquear esto porque aquí no nos lleva a... Joder, ¿de dónde? Ah. Ay, cabrón de mí. Sí, jodete. ¿Dónde será? Ya sabemos que por allí no, por aquí tampoco. No, de a dos no, de a dos no. De a uno. Que de a uno. Fuera uno. Ese medio pescado. Cabrón de... Bien. ¿Quién sabe cuántas flechas me quedan? 56, no está tan mal. Vamos a secar esa corriente. Bien. Solo queda la corriente de allá afuera. Y adentro.
Esa es la habitación del tesoro, parece ser. Sí. Estará aquí el otro Elder Guardian. Eso no me señala nada. Pues aquí directamente no está. Necesitamos curarnos. Y vamos a tomarlo la botella de respiración de una vez. Lo primero que la vida se me cure. Bueno, ya que vamos a irnos así. Aléjate. Por aquí que hay luces. Un pasillo de luces. Sí, aléjate. Algo me suena que es por aquí. Sí, ahí tiene que haber un Elder Guardian, o sea, la madre. Ahí está, véanlo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Necesito establecerme aquí. No se atrevan. Eso. Enrósquese. Que se enroscara, maldita sea. Vamos a jugar a dispararnos, yo también puedo. Pero son demasiados. Deje de mirarme, yo no estoy aquí. No saqué más sus espinas, condenado. Si sí, el gran problema con estos y con el Elder Guardian especialmente son sus espinas. Voy a comerme el pescado. Tal vez debería haberme puesto thorns o espinas. No sé qué tanto efecto me habrían hecho. Vamos a iluminar un poco. Y bueno, ya sabemos que uno de los Elder Guardians está aquí adentro. Esto es provocarlo, hacer que venga hacia mí. Porque el otro era un poco más fácil. Yo simplemente estaba allá abajo, subía un poquito. Él se asomaba y hacía pim. Y así de a pocos. Pero cuando son demasiados guardianes, además, eso complica mucho las cosas. No sé si con el escudo me vaya mejor. F. ¿Dónde estás, maldito Elder Guardian? Tú estabas por aquí. Estará debajo mío. Que toque ese hijo de madre guarde sus espinas. Son dos. No me disparas. Ahora sí me disparas. Está directamente abajo mío, ¿no? Allá está, está al fondo. Tal vez sea el momento de tomar la poción de fuerza. Alistar la comida. Ten lista la comida, Vao. Au. Ay, no. Este man es el que menos me puede disparar. Y... joder, joder, joder. Ah.
Eso, sí, tus espinas, bien. No, me apuntan por todo lado. Necesito volverte a pegar sin tus espinas. Ah, ya que no tengo de otra. Comete un pan. Toma. Joder, ¿cuánta vida tienes? Y eso que tengo fuerza, ¿no? Bueno, ese sí murió. No sé si le había pegado antes. ¡Bien! Otro Elder Guardian menos. ¡Uf! Ya luego limpiaremos estas habitaciones, pero ya no me interesa venir por aquí. Falta encontrar al último. Eso fue extenuante. Bueno, necesitamos volver. Reposar un poco. Bueno, por aquí está la habitación del tesoro. Esa seguirá vigilada siempre por los guardianes. Me interesa irme por aquí. ¡Ah! Cabrones, me dispararon el doble. Me preocupa mi armadura, eso sí. Hay quien me resista a los mamonazos, pero la armadura sí se me puede romper. Nada mal tiene protección, pero no tiene irrompibilidad, eso sí. Bueno, necesitamos subir. Espero que ya no esté tan cerca del tercer Elder Guardian como para que me... como para seguirme dando fatiga. Uf. Joder. Nos dio una esponja. Algo es algo, peor es nada. Vamos a quitarnos el escudo de la mano. Vamos a guardar estas vainas. Pim, pim, pim. Tin, 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 tin. Eso ha sido un sufrimiento muy bárbaro. Muy bárbaro. Tal vez debería ahorrármelas. Escucho todas las cascadas encima mío. ¿Cuánto tiempo más me queda de fatiga minera? Mucho. No sé si lo habría logrado tan rápido. Y rápido, pues. Rápido es una forma de decirlo. Si no hubiera sido por la poción de fuerza. Voy a tratar de subir a lo más alto. O sea, donde está el primer... ¿What? Ah, yo sí dije, ¿qué pasó? Donde enfrenté al primer Elder Guardian. O sea, yo lo que hacía era esto. Estaba así flotando. Él se asomaba aquí hacia arriba. Y yo hacía... ¡Wop! Y volví y me escondía así debajo de una esponja. O de alguno de los bloques de tierra que tenía. No, sí. Eran solamente las esponjas nada más. Y volví y se asomaba yo. ¡Wop! Y funcionó. Llevan dos Elder Guardians fuera. Ya vieron ustedes uno. Ahora hay que deshacernos del... Bueno, ya destruí al otro detrás de cámaras. Hay que deshacernos del tercero. Y todo es si la fatiga minera me volverá a golpear. Si no, voy a aprovechar para quitar todas esas esponjas de una vez. Ir secando todo lo que pueda, pero... primero hay que saberlo, ¿no? Porque... vean esto. Con la pica de diamantes. Solo espero que no me vuelva a dar fatiga. Lo que sí me está dando es lag. Se está yendo. Volvió. Quiere decir que el tercero sigue por ahí. Cerca a 50 bloques. Del otro por lo menos me podía guiar porque desde afuera se podía ver. Y sabía que estaba por ahí. Estaba detrás de esta pared. Y ahora sabemos que estaba aquí arriba porque escuchó las cascadas. Ahora el tercero tiene que estar desde ese lado. ¿Cómo vamos a llegar? No lo sé. Tendré que pegarme severa aventura, eso sí. Nope. Pero bueno, ya ahí vamos secando. Así que
Bueno, no siendo más, yo aquí Fahito me despido. No olviden comenten likes, que si quieren más favoritos, si les gustó, compartan con sus amigos. Síganme en la página de Facebook, que está abajo en la descripción. Vean los videitos que por ahí les voy a dejar en la pantalla. Y nos vemos la próxima. Chao.